Reviews con el EPA. Aquí hay Tore Pass en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí señor, ¿qué tal el cuerpo, la vida, la mente? Espero que estéis fenomenal como está aquí Aitore Pass Guitar probando una auténtica maravilla. Chicos, mirad, aquí tenemos una Music Man JP6 Ball Family Reserve, décimo aniversario, edición limitada, color moradito, purple, no sé qué. Luego os digo las especificaciones porque esto es una pasada. Me la ha dejado un coleguilla, gracias a Gus, y la verdad que le tenía muchas ganas a esta guitarra porque hace, no sé, cosa de 2-3 meses o así, os subí unas historias que al canal de YouTube, que si no las ves te recomiendo que actives la campanita, chicos, porque así os aparecen las historias, os aparece todo, donde suelo subir contenido un poquito extra al canal. Y joder, me dejó esta guitarra, pero resulta que necesitaba un ajuste y unas cuantas cosas, y la verdad es que consiguió una un poquito mejor. Y es una pasada, chicos. Ya hemos probado un montón de Music Man y Sterling y así. Os dejo por aquí la lista de reproducción con los vídeos que hemos hecho de estas guitarras. Y yo creo que esta es la mejor guitarra que podríamos conseguir de John Petrucci, la Signatures de John Petrucci, la JP6, la décimo aniversario. Todo el mundo habla maravillas de esta guitarra y yo también las hablo. Me parece quizá la mejor, porque es que he probado un montón y está súper bien, chicos. Vamos un poco con las especificaciones técnicas que tiene esta guitarra. Bueno, el color es Barolo Purple, el mástil es de caoba y el diapasón es de ébano. El cuerpo es de caoba y tiene tapa de arce acolchado. Y tiene 19 microcámaras para la resonancia, que es lo que le da el toque especial a esta edición. Las pastillas son Crunch Lab y Liquifier. El puente es un Music Man con piezo eléctrico y luego tiene un selector de 5 posiciones, ¿vale? Para hacer las pastillas doble, simple, doble, simple, doble, ¿vale? Hay otras guitarras que tienen push-pull y esta lo tiene así, ¿vale? Chicos, ya hemos hablado bastante de tema de piezoeléctricos y todas estas cosas. Por si no lo sabéis, os dejo un vídeo aquí que estábamos hablando de ello y comparándolo con cómo grabar con micro en guitarra acústica y todo eso. Así que echadle un vistazo por si lo queréis. De todas maneras, ya veis que esta guitarra aquí tiene dos entradas. Una entrada es en mono para el piezo, donde puedes sacar el sonido de las pastillas y el sonido del piezo. Y la otra es para hacer un estéreo, ¿vale? Donde podemos hacer cosas y así. En cuanto a las pastillas, pues ya veis, tiene aquí una pastilla doble, que si cambiamos de posición hace que esta sea simple. Luego, estas dos son estas dos dobles. Luego, aquí estaría esta simple y aquí estaría esta doble. Y con esto de aquí, lo que hacemos es poner o las pastillas, aquí estarían las pastillas y el piezo, y aquí estaría solo el piezo. Luego lo vamos a probar bien y así todo eso, ¿vale? Pues eso, más cosas interesantes de la guitarra es eso, que el piezo eléctrico, pues bueno, tiene palanca y todo eso, y ya sabéis cómo funciona. Para el que no sepa, esta es la guitarra Signatures de John Petrucci, que es el guitarrista de Dream Theater, que es uno de los mejores guitarristas del momento y así. Vamos a darle un poquito brea aquí al tema del sonido, porque tiene bastante, bastante rollo, ¿eh? Así que vamos a ello. Thank you.
Bueno, chicos, conclusiones acerca de la Music Man John Petrucci 6, JP6, Ball Family Reserve, décimo aniversario, edición coleccionista, color Barola Purple. Pues ya sabéis dónde se va esta guitarra, ¿no? Al Olimpo de las guitarras de Aitor Paz Guitar, que os lo dejo por aquí, donde tenemos la lista de reproducción con las mejores guitarras que han pasado por aquí, que me han parecido las mejores en relación calidad-precio y las mejores en general. Es una guitarra magnífica, chicos, ¿vale? No sé por cuánto dinero estará esto, pero creo que solo lo puedes conseguir de segunda mano, ¿vale? Y rondará pues los 1500 pavos, 2000, por ahí, ¿vale? Y es una auténtica pasada, chicos. No pesa nada, ¿vale? O sea, es una guitarra para correr, ¿vale? Con esto no esperéis tocar country, ¿vale? Sí que tiene el piezo y todo eso, pero o sea, es una guitarra para correr, tío, para sonar, para incluso darle chicha con las pastillas estas que tienen caña, ¿vale? Tiene todo tipo de posibilidades, no tiene ningún tipo de tara a la hora de tocar. Sí que me parece un poquito, no voy a decir pequeña, pero sí como que el mástil es demasiado chiquitín. Si te gustan unos mástiles un poquito más gruesos, sí que igual ese puede ser el único punto de fallo. Los clavijeros los he estado probando y la verdad es que están muy bien, ¿vale? Nada que objetar acerca de estos clavijeros. Y ya os digo, vamos a pasar un poquito poco a poco. Bien, el tema de las entradas, bueno, ya veis que yo tengo aquí el inalámbrico este y tiene dos entradas que, bueno, es simplemente una mono y una estéreo. Muy bien para conectar, sin problemas ni nada. El tema de los potenciómetros, pues bueno, tres potenciómetros, ya sabéis, pero aquí tiene el volumen y luego tiene dos tonos, ¿vale? Sin más. Si tú los bajas, mira, aquí tienes uno. Si cambias de pastilla. Entonces, si subes aquí, ese es el tono de una y este es el tono de otra. Por si te gusta hacer alguna cosa tipo Eric Johnson o así, bajar un poco el tono o lo que sea, oye, interesante. Yo, a mí personalmente, con un potenciómetro de volumen me vale. El puente, muy bien, muy cómodo, se deja tocar muy bien. La palanca la he estado probando antes y la verdad es que está muy bien, o sea, no desafina apenas. Las pastillas, pues suenan que te cagas. Además, con la funcionalidad esta de pastilla simple, para mí ya casi es fundamental. O sea, es muy probable que cuando me pille una guitarra, si no es una Strandberg, que os dejo por aquí, la que hemos probado, ¿vale? la que tenemos en el canal ya. Si no, es muy probable que me pille una Strandberg o esta, no sé. Lo tengo en mente. Y eso, pastillas súper bien. El piezo, un sonido muy adecuado para sonido, pues eso, cristalino, tipo clean, todo eso. El acceso al traste 24 perfecto, sin nada que objetar. El diapasón es maravilla, es plastilina, te puedes mover por todos los lados. El mástil por detrás también, sí que no resbala mucho porque tiene, pues eso, la pintura esta color morada y tal. Pero muy bien. El tema del selector aquí para el tema del piezo, no molesta cuando estás haciendo tapping, o sea que es un agrado, ¿vale? Porque no es como las Les Paul, ¿no? Que os dejo por aquí si queréis echarle un vistazo a todas las Les Paul que hemos visto, ¿vale? Os dejo por ahí todo lo relacionado con las Les Paul. Que estás haciendo un tapping, ¿no? Y molesta un mogollón, esta en cambio, nada. Los clavijeros afinan muy bien. Y ya os digo, una pasada de guitarra, chicos. Y poco más que deciros acerca de esta guitarra. ¿Qué os ha parecido? Contadme abajo en comentarios, a ver si os gusta este tipo de guitarras, si no os gustan, si... Contadme, me gusta leeros, me gusta ver qué opináis acerca de estas guitarras. A mí la verdad que me parece una de las grandes guitarras que podemos adquirir hoy por hoy, ¿vale? No obstante, ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todo el resto de información extra con más vídeos que tenemos en el canal y todas estas cosas, donde podéis encontrar más información de guitarras Music Man, de JP6, de piezo eléctrico, de todo eso. Así que echadle un vistazo por abajo, también en las etiquetas tenéis todo lo relacionado y ya sabéis, echaros un like, suscribiros y darle a la campanita, importante, que YouTube no notifica. Seguidme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde también suelo subir contenido y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. En Aitor Paz Guitar, guitarreo del bueno, reviews, tutoriales, solos de guitarra, lo que queráis tenéis aquí. Un saludo, majos. ¡Chao! Aitor Paz Guitar. Suscríbete, primo, chico, que gratis, no me seas bandolero, anda.